Hola amigos, bienvenidos a Más que Películas. Hoy vamos a hablar de Unholy, o su nombre en español, Ruega por Nosotros. Una película que posee una premisa bastante interesante. ¿Qué pasaría si todos estos eventos sobrenaturales, a los que la iglesia llama milagros, no tuvieran un origen divino, sino más bien un origen siniestro? Ruega por Nosotros es el debut cinematográfico como director de Ivan Spiliotopoulos y está producida por el reconocido director Sam Raimi, director de la trilogía de Spider-Man y la trilogía de terror Evil Dead, y más recientemente de la película de terror Drag Me to Hell o Arrástrame al Infierno de 2009. Luego de la suspensión de la filmación en marzo de 2020 por la situación sanitaria mundial, la película se estrena el 2 de abril de 2021, recibiendo pésimas críticas. Ruega por Nosotros es una adaptación cinematográfica de la novela Shrine de 1983, escrita por James Herbert. Protagonizada por Jeffrey Dean Morgan, Katie Asselton, Cricket Brown, William Sadler, Gary Ells y Diogo Morgado. La película cuenta la historia de Gary Finn, quien en el ocaso de su carrera trabaja para una editorial independiente en busca de historias extrañas e inusuales. Gary es enviado a un pueblo de Boston llamado Bainfield para cubrir una historia sobre una vaca mutilada, pero al reunirse con el granjero descubre que esta historia es falsa. De regreso y debido a un accidente con su auto, Gary deberá quedarse en el pueblo. Al día siguiente, Alice, una chica sordomuda, sorprende a la comunidad al hablar y proclamar que ha sido curada por la Virgen María, además de realizar algunos milagros en los miembros de la iglesia. Gary, viendo el potencial de una gran historia que impulsaría nuevamente su carrera, toma las riendas de la investigación, sin sospechar que algo siniestro podría estar detrás de todos estos milagros. Como puntos positivos, Ruega por Nosotros tiene una gran premisa. ¿Qué pasaría si todos estos eventos paranormales que la iglesia considera como milagros no provengan de una fuente divina y más bien tengan un origen maligno? Y de igual manera, la iglesia podría aprovechar y manipular estos eventos para tener más fieles. Otro tema interesante es que señala cómo los medios controlan las masas y cómo la desinformación puede llegar a ser peligrosa. Lamentablemente es lo único positivo en Ruega por Nosotros, ya que a pesar de tener una buena premisa y algunas ideas interesantes, estas nunca llegan a explorarse de la mejor manera. La película toma el camino de los sustos fáciles, como los jumpscare y los screamers, cayendo en todos los lugares comunes de las películas de terror genéricas, llenándola de clichés sin ofrecer absolutamente nada nuevo, donde inclusive el ente rompe la cuarta pared para asustar la cámara. Ninguno de los personajes en Ruega por Nosotros tiene un arco argumental claro, nadie realmente cambia o aprende algo significativo. Las actuaciones en general por parte del elenco son planas. En más de una ocasión podemos ver cómo el personaje de Jeffrey Dean Morgan se encuentra en situaciones horribles y apenas reacciona. Otro de los puntos negativos es que la explicación del ente y sus motivaciones se revelan muy temprano en la película, llevándose mucho de la atención y el misterio, por lo cual la audiencia siempre va un paso más adelante de la investigación que se muestra en la película. A nivel actoral, únicamente se podría destacar la actuación de Cricket Brown como Alice,
ya que realmente trata de brindar su mayor esfuerzo. Aún con estos detalles, la película cuenta con un buen ritmo, ya que siempre está ocurriendo algo en pantalla, por lo cual puede resultarte entretenida. A nivel técnico, la película posee un bajo presupuesto de 10 millones de dólares, y lamentablemente esto se nota en pantalla, tanto en los sets como en la cinematografía o la fotografía. Pero realmente donde se refleja su bajo presupuesto es en los pésimos efectos especiales. Cada vez que el ente maligno aparece en pantalla, en vez de generar tensión o terror, realmente genera un efecto cómico. La película se hubiera beneficiado más de mantener a este ente maligno fuera de vista, ya que al mostrarlo de forma completa y generado totalmente por computadora, luce poco creíble. Así que si la intención de la película era mostrarlo de forma completa, debieron apostar más por efectos prácticos y maquillaje. En resumen, ruega por nosotros. A pesar de contar con ideas interesantes, las desaprovecha totalmente, tomando el camino fácil de los sustos baratos y mostrando una historia genérica que hemos visto incontables veces en otras películas de terror, llena de conveniencias argumentales, además de abusar de los efectos especiales con un bajo presupuesto, que la hacen lucir como una comedia de terror. Muy bien amigos, esa fue mi review reseña para la película En Holly, o su nombre en español, Ruega por nosotros. Una película que tenía una gran premisa e ideas muy interesantes, pero que lamentablemente cae en todos los lugares comunes y clichés de las películas de terror genéricas de los últimos años. Además de esto, las actuaciones y sobre todo los pésimos efectos especiales, que inclusive resultan cómicos, dañan muchísimo la película. Así que realmente, Ruega por nosotros, es una película decepcionante. Si te gustó este video, dame un like, y si te gustó el canal, suscríbete, y recuerda que lo mejor está por venir.